básicamente. ¿Cómo dura el amor? Me parece que todos opinamos distinto, pero vamos a escuchar la voz de los especialistas, claro, ¿no? De gente que trabaja sobre el tema, que estudió, que se preparó y que nos puede dar algún consejo. Elsa Storlazuk, ¿no? Es complicado, pero se pronuncia bien. Psicóloga social, pastora de la Iglesia Cristina Evangélica de Citibel, es así. Sí. ¿No? Y Maximiliano Antonietti, psicólogo y que trabajas en parejas hace bastante tiempo. Sí, digamos que sí. Bueno, y la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Si existe el amor para toda la vida, si en algún momento uno se acostumbra y es prácticamente que convive con un hermano. Claro, que uno dice es amor, pero estamos hablando de otra cosa. Claro. ¿No? Bueno, a ver, empezamos por las damas, si no te molesta. Elsa, ¿tiene respuesta a esta pregunta? Yo creo que cada uno de nosotros podemos plantearnos desde nuestro punto de vista si la tenemos o no. Personalmente te digo que sí, que tiene que ver con la fe en Dios, con la experiencia personal y con que el amor se puede ir renovando cada día. En la pareja, en el matrimonio, mi experiencia personal es que llevamos por cumplir 38 años, yo siempre digo con el mismo marido, y con amor, que el amor no es sí querido todo ni sí querida todo, pero hemos podido, con la gracia de Dios, por eso que digo desde mi mira como cristiana, seguir adelante y cada día más felices. Ajá. Eso en principio. Bien. Maximiliano. Yo me había quedado pensando en la pregunta de por qué las parejas están durando menos, digamos. Sí. Eso es una realidad, es un dato, las parejas duran menos. Y me parece que hay algo, sí, me parece que está sucediendo. Yo no llevo una estadística, pero medio es lo que escuchamos todos, ¿no? Aunque no seamos psicoanalistas, creo que escuchamos todos eso. Y me parece que hay algunas variables que sí están cambiando en la cultura, evidentemente. Venimos de una cultura de un sexo que tenía que estar velado, tapado. Sí. Y estamos yendo hacia una cultura del sexo obligatorio. ¿Sí? Venimos de una cultura donde el sexo no se mostraba, estaba todo bien abajo de la alfombra. Y vamos hacia una cultura que tiene que publicar el sexo en internet. Claro. A todo esto, si a eso le sumás que es que lo que sería la sociedad patriarcal también está aflojándose, y bueno, y algunas variables más, me parece que da la impresión que cada vez va a durar menos la pareja, ¿no? Como está realmente en crisis. O sea, porque por ahí una pareja se rompe porque piensan que el amor se terminó, pero que en realidad habría que transformar ese amor en lugar de romperlo. ¿Puede pasar eso, digamos? ¿O no? ¿O ya directamente me cansé y me separo? ¿Pasa eso? Claro, lo que cambió es que antes, frente a una crisis, llamémosle el significante, el orden patriarcal era tenía tal importancia que la crisis había que aguantarla. Hoy da la impresión que todas esas cositas se aflojaron un montón. Elsa, vos lo atribuís más a lo religioso, sin embargo. No, quiero aclarar esto, que no tiene que ver con religión, sino con la vida. Porque de repente religión habla de algo que tiene que ver con separación de acuerdo a lo que creo. Yo creo en Dios y como decía Maximiliano, es verdad, hoy está todo muy abocado al sexo y el sexo también fue constituido con Dios para el placer, para lo hermoso que es, dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero con respecto a lo que dijiste, está muy bien, hay un texto que dice renovaos en nuestro conocimiento, en el espíritu de nuestra mente. Yo creo que el amor es aquello que puede renovarse. ¿El amor qué es? Podemos decir así. El amor es el verdadero amor, el que viene de Dios. Yo creo en eso. Y la vida no es una religión, no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con el amor de Cristo. Y en el matrimonio hay allí una linda... Sí, hay algo simbólico que tiene que ver con que la iglesia de Cristo es la novia ataviada y muchas veces se dan estas comparaciones en el matrimonio diario. Uno tiene que amar al esposo, el esposo a la esposa, y eso hace la tolerancia, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es maltratarse de ninguna manera. Obviamente que como humanos hay crisis, pero allí hay una salida en buscar
¿cómo soluciono esto para que no se rompa el matrimonio? Claro. Por eso que podemos conservarlo. ¿Y vos por qué atribuís mucho al tema sexual de la ruptura de la pareja? A ver, me parece que no es solo eso, ¿eh? Es decir, desde ya que el sexo interviene en la humanidad desde que estamos, ¿sí? Es decir, el sexo, por decir así, a ver, ¿hasta qué hora tenemos para explicar qué es el amor? No, un poco porque hay varias etapas. Claro. ¿Cuánto dura el enamoramiento ese que supuestamente te agarran mariposas en la panza y demás, ¿no? Que a mí ya una psicóloga me dijo, eso no existe más cuando creces. Me dijeron así, no sé, escuché una psicóloga dice eso, pero bueno, ¿cuánto dura la etapa de enamoramiento? Que ustedes tienen un promedio más o menos, ¿cuánto dura? ¿Y cuánto se puede hablar del amor? ¿Cuándo se puede hablar del amor? Nosotros queremos tiempos. Claro. ¿Se puede calcular? ¿Es cierto que el enamoramiento, por ejemplo, dura 3 meses, 2 meses? Y después ya uno se acostumbra y no digo que no quiera más. Y ahí, ahí pasamos a la etapa del amor. Ahí estás hablando de pasión, de repente. Ah, bueno. Porque la pasión es algo fogoso, algo que empieza y que termina y después que queda. Claro. No, por eso de estar embobado, de mandar mensajito todo el tiempo. Pero eso es pasión, pero ¿qué pasa con los chicos hoy? Están con los mensajes. Nosotros nos pasa porque tenemos misión adolescente también donde trabajamos con mi marido allí en la iglesia. Sí. Y los chicos están re enamorados de uno. Y a veces hasta charlamos con los padres porque, ay, ¿qué le va a pasar? Porque rompió el noviazgo y a los 2 meses están re enamorados de otro. Eso no es amor. Claro. Eso es la pasión pasajera de algo que no perdura, pero en el matrimonio puede haber esa pasión que debe haber, que tiene que ver con el sexo y con todo lo demás, pero el amor verdadero es lo que perdura. Claro, ¿y se puede perdurar sin pasión el amor? Es un despelote. No, porque todo tiene... Dios nos hizo así, nos hizo seres emocionales. Pero seríamos como hermanos ahí, como amigos. Claro, eso es lo que me refería al principio. A mí me parece que si no hay ese... A ver. No sé si hay tiempos, porque esas cosas... Sí es cierto que ese momento de embobamiento tiene que a veces da lugar a otra cosa y a veces no. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nadie puede decir, embobado no comés, no dormís bien, no sabés dónde estás. Eso no puede durar. No se puede ir a trabajar así. No se puede sentir. Eso no dura, puede durar. No sirve tampoco. No puede durar porque además la cultura exige otra cosa también, ¿no? Sí. En ese sentido. A veces eso da lugar a otra cosa, a veces no. Me da la impresión a mí que no se puede armar una historia de pareja sin eso. Me parece que eso fue indispensable. Sí. Cada uno lo transitará como le parece, pero... Freud a eso le llamaba... Bueno, no me quiero poner técnico porque es un embole, pero sin esa especie de idealización extrema, sin esa especie de sobreestimación del objeto, después no sé qué pasa. ¿Sí? Eso no quiere decir que si se produce ese enamoramiento, después eso conduzca a alguna otra cosa. Claro. Pero es necesario sí o sí arrancar así. Me parece que tiene que pasar. Si no te pasa eso, no. Mal pronóstico. Claro. O algo que se le parezca. Corrientes psicológicas que voy a estar hablando de que, así como en su momento irrumpió en la sociedad el consumo, hoy irrumpió el tema de tratar como objeto o de cosificar a un montón de cosas y también a las personas. Que las personas en la pareja pasaron a ser desechables. Me cansé de vos y como te cosifiqué, como te rompiste, te reemplazo. ¿Qué es eso por ahí, la velocidad que tiene hoy el mundo y la vida en la que estamos inmersos? Como que dice cosificó, ¿vos compartís esa teoría? Pasa, tengan en cuenta algo, el amor como lo conocemos no tiene tanto tiempo, ¿sí? Es nuevo relativamente. Si vos te fijás, yo qué sé, en la época de los griegos, en el medioevo, es decir, el rey casaba a su hija con otro porque había que casarlo y entonces el amor no participaba de nada de eso, ¿sí? Después vinieron los nobles que casaban a sus hijos por plata y por conveniencia económica, ¿sí? El amor como los conocemos, tal cual, que es que si yo me embobo con vos, armamos algo, esto es nuevo, no debe tener 200 años apenas. Con lo cual, en cierto punto, fíjate que la cultura se está armando... Qué loco ese dato, sobre, ¿no? Claro, se está armando sobre esto, se está armando sobre... la locura que tenemos en ese embobamiento. Claro, ¿sí? Pero tenemos también historias histológicas de gente que se enamoró toda la vida. Bien dijiste que es una locura, pero yo creo que el amor existió y sigue existiendo y es lo único que puede ayudarnos a perdurar en una pareja. Estamos hablando de eso, porque la pregunta es por qué no duran. Precisamente porque no conocen el verdadero amor. Y de repente mi abuelita la casaron a los 16 años, gente extranjera, porque la casaron. Y vivió hasta los 90 años con el mismo hombre y vivió enamorada, tuvo sus hijos.
pero también tiene que ver con esta cultura de la locura del momento, que a veces desde la familia tampoco se educan a los niños en esto de buscar un, para formar una pareja, una persona que sea para toda la vida. Mi papá decía, yo te digo, no hay cambio ni devolución, nos decía. Mi hermana, ¿se puede dar ese consejo ahora? Una vez que te casás, pensá que es para toda la vida. Yo creo que siempre hay que pensarlo así. Desde nuestro punto de vista cristiano lo damos. Claro, sí. Lo damos. Y esa es la diferencia por ahí con vos. No, venimos a pelearnos, pero yo me acuerdo, me acuerdo de una anécdota de una tía. Anécdota de una tía que espero que no esté escuchando este programa. Un día le pregunto, che, tía, ¿cómo fue? Ustedes llegaron a cumplir 50 años de casado. Y me dice, ay, nene, yo no pienso mucho. Ahí está el tema. Claro. Pero hay que pensar. Qué cosa para hablar un rato largo, ¿no? lamentablemente hoy tenemos poco tiempo, pero creo que hay que dejarlo planteado para ver si o la semana que viene podemos continuar o cuando nos volvamos a poner de acuerdo, porque es una pregunta que podés charlar un rato largo, ¿no? Sí, además nos puede encontrar un montón de experiencias distintas, claro, ¿no? Por supuesto. Ahora, sencillamente, quería contar una o dos experiencias de matrimonio. Sí. Uno que había dejado su pareja 15 años, estuvieron separados. Y después de esos 15 años hubo perdón, hubo amor. Hoy día, hace unos años, está de nuevo con su pareja. Y además, otros que sí vivieron momentos muy difíciles, porque no estamos ni con la violencia, ni con... Pero que vivieron así, llegaron, y por eso que yo creo que con Dios hay posibilidades de que haya un verdadero amor, porque Dios es amor. Y entonces uno trata de conservar esta pareja y no sufriendo, al contrario. La verdad que, claro, que es una bendición. Claro. Y los hijos también disfrutan de eso. Elsa, Maxi, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Esperamos continuar el otro día. Que pueda servir.